asistimos a un acto histórico para la Universidad Nacional y, por supuesto, para el país. Hoy, después de muchos esfuerzos, vicisitudes, ilusiones, planes, proyectos, reconocimientos, dificultades, errores y enmendaduras, asistimos a la inauguración del Hospital Universitario Nacional, el Hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora que hicimos ese recorrido por este nuevo hospital, un hospital que es patrimonio de todos los colombianos, como es la Universidad Nacional. La verdad es que cuando uno ve esos aparatos, estado del arte, lo más sofisticado, ve el rigor con que se han venido ejecutando esos recursos, pero sobre todo la utilidad de esta inversión en materia de salud, en materia de educación, no puede uno sentir nada diferente que una gran satisfacción. Por eso mis felicitaciones a todos los que han hecho esto posible. Para la medicina, para la educación, de que la Universidad Nacional tuviera ese hospital, pues hoy es una realidad y no es cualquier hospital. Lo que hoy pude observar, lo que me explicaron de la sofisticación de todo lo que se ha venido adquiriendo e instalando, pues nos muestra clarísimamente que lo que aquí se está haciendo es también estado del arte aquí o en cualquier lugar del mundo. Vamos a tener un gran impulso por nuestra ciencia, por nuestra educación y por nuestra salud. Muchas gracias.